Vale. ¿Qué tal, Torbin? Camarada, compañero. ¿Tienes algo? Tengo cosas. Vale. Ya había desbloqueado el impulso, que ahora puedo hacer el salto de Batman. Y ahora tengo el ciclón. Cuando tenga la potencia al completo, pulso cuadrado y X y hago un ataque en área. Básicamente lo que hacen Talion y el Tariel. El Tariel les llena de luz a los enemigos, Talion se aparta a los enemigos y puede hacer fuego, hielo, rayo. ¿Qué más he conseguido? Fuego numeroniano. ¿Que me falta fuego? Disparo fuego. Aceites venenosos. ¿Que me falta veneno? Disparo veneno. Y escudo cargado genera más potencia. El escudo potente. O sea. Ah, Resuelve aparte de tantos eso. problemas como causa. Os voy a enseñar. ¿Por qué no Sí. puedo? No, espera, vamos a ver qué tiene que decir. Campamento. Las vistas son mejores. Aunque tal vez me distraería demasiado. ¿Qué más da? Vale. He estado mejorando cosas. Tengo a varios miembros del equipo nuevos. Hay una vacante para este fuerte, al que vamos a asignar a Urush, el Fervoso, como dueño del fuerte. Y creo que puedo contratar a más gente. Lo que pasa es que como ya tengo a 5 aquí, no puedo contratar a más gente de aquí porque estos ya cuestan 3.000. Y estos cuestan 6.000. Y hablando de fuertes, he ocupado esta zona de aquí, la que domina Urush, y esta, en la que domina Kamal. Y ahora vamos a ir aquí, a hacer esta misión. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de La Tierra Media, Sombras de Guerra, Varanor. El comienzo del imperio criminal de Varanor. Yo soy Magister Magus. Y con las mejoras que tenemos, vamos a mejorar un montón el equipo de Varanor. Vale. ¿Qué vamos a hacer antes de empezar, ¿no? Empezar a ponernos a tope? Apéndices. Voy a mostraros los apéndices que he conseguido. En este caso vamos a conseguir uno del gancho, uno de los venenos y uno del escudo. Esto uno por cada episodio. Esta serie, como va a ser muy cortita, a lo mejor se traga un año. Digo, se traga un día del mes de marzo. Pero el mes de marzo volveré con el modo normal. O sea, tres series tres series en general. Tres series a la semana. Una lunes, miércoles y viernes. Otra martes y jueves. Y otra sábado y domingo. Los numenoreanos querían hacer volar al hombre, pero Así es. cuando inventaron el artefacto que podía hacerlo, se dieron cuenta de que no estaban lo suficientemente impresionados, así que decidieron mejorarlo. ¿Cómo podía una persona volar hasta desaparecer? Qué maravilla, la verdad. Esto nos ayuda a conseguir el gancho de Batman, básicamente. Lanzallamas integrado. Como podéis ver, el artefacto se añade a un dispensador, que al parecer es un dispensador triple. Un lado tiene veneno, el otro tiene fuego y el tercero no sé qué tiene todavía.
Los soldados de este antiguo imperio portaban las espadas más poderosas y los arcos más potentes. Pero, como en la mayoría de los casos, no se quedaron contentos con eso. Diseñaron una forma ingeniosa de quemar a sus enemigos, aterrorizarlos y sembrar el caos. El artesano suele depositar toda su fuerza e ingenio en sus creaciones. A esto, los numenoreanos añadieron la locura. ¡Oh! ¿Y el fuego? O sea, una maravilla tener una flecha que se incendia sola. Númenor está muy basado en el Imperio Romano. Lo vemos en los escudos. Bueno, en el escudo de Varanor tiene una forma de rombo. Como es uno de los tipos de escudo romano que había. No exactamente romboide, pero sí de una forma ovalada. Una forma... Bueno, un escudo bien potente. Y los romanos fueron los que empezaron a conseguir diseños de la ballesta. Bueno, en China también se hacía, pero los romanos lo cogieron de ellos. ¿O fueron los del Imperio Chino los que cogieron de...? Bueno, el punto es que los romanos hicieron un montón de cosas impresionantes. Y los numenoreanos se inspiraron en los romanos. Y por último, el gran triturador con muelles. Los numenoreanos sabían que la defensa significaba algo más que esconderse tras un baluarte. Así es. Mientras tu enemigo intenta desgastar tu fuerza, tienes que aumentarla. Ni idea de cómo funciona. Tiene que ver con acumular y liberar energía o algo así. Solo una cosa. Asegúrate de estar en el lado correcto. Básicamente, esta parte del aparato te ayudaría a contener fuerza y soltarla. Se supone que el muelle se va contrayendo y acumulando la fuerza. Y luego cuando cargas, el muelle mueve tu brazo y hace que lo expulses. No sé cómo explicarlo. Pero básicamente es un movimiento de escudo tremendo. Dejad que os enseñe. No, pues no tiene nada que ver con el brazo, es simplemente que empuja con el escudo y le da más energía. Muy contentos con nosotros. El señor de Shindram ha tomado represalias contra los hijos del crepúsculo por haberse infiltrado en su fortaleza. Dirígete al oasis para investigar. Bueno, ahora nos ocuparemos con nuestro querido hermano Sarka. ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Ey, colega! ¿Dónde está mi hermano? Bienvenido, señor. ¿Queréis contratar más de mis mercenarios? ¿Dónde está cerca? Yo soy Soya. Los hijos del crepúsculo han elegido un nuevo líder. Puede que los precios hayan subido desde vuestra última visita. ¿Dónde está mi hermano? Pero... ¿Hermano? Bueno. Yo una vez tuve uno. Se llamaba Serka. Pero llegó un forastero y Serka se olvidó de su familia, su auténtica familia. Ah. Quienes lo seguían y sangraban con él. Creyó que podría trabajar en nuestra contra nuestros clientes. No es necesario. Bueno. Se lo entregué a un buen amigo, de nombre Ushak. Dirige el circo, un pozo de pelea muy divertido, con todo tipo de guerreros y bestias. No os imagináis las formas que hay de desmembrar a un hombre. ¿Dónde está? Volveré. Vamos a buscarle y vamos a salvarle. ¡Hacerlo con oro! ¡Se acabaron los descuentos por ser de la familia, amigo mío! Vamos a salvar a nuestro hermano y después vamos a por él. ¿Y
¡Bienvenido al circo! ¡Cornucopia de sangre y dolor! Artero de los belicistas. ¡Carne come carne! Y donde hoy tú serás la atracción principal. ¡Te va el espectáculo! Disfrutaré con tu muerte. Ah, genial. Parece déjame ver qué puedes hacer. Debo llegar. Vulnerar los ataques a distancia y dañado por ejecuciones. Pero, ¿qué más puedes hacer? Tiene señuelos. No he visto ningún señuelo. Enfurecido por el sigilo, último en pie. Ignífugo y vigilante frente al sigilo. Venga ya, lo he esquivado. Parece que te estás conteniendo. ¡Pasen y vean el mayor espectáculo de Mordor! ¡No lo viste venir! Bueno, esto va a ser un problema. ¿Qué más tiros tengo? Bombas envenenadas, flechas envenenadas. Hemos dicho que es ignífugo y a prueba de veneno, ¿no? ¡No! ¡A prueba de veneno, no! ¡Cagaste! Venenito para ti. Vamos a intentar salvar a nuestro compañero. Oye, que te he esquivado. Flechas. Es verdad que puedo hacer eso. Espera. Me estoy quedando sin energías. Vigilante frente al sigilo. Se me había olvidado. Parece que tenemos una atracción especial en nuestro festival de sangre. El circo nunca decepciona, la verdad. Y se adapta a eso también, en serio. No me gusta que se enfurezca, porque se regenera. Sí, será mejor que huyas. También deberían divertirse. Odio reconocerlo, pero creo que tienes razón. ¡Salgamos de aquí! ¡Ah, no! ¡Esto acaba de empezar! Son un grupo de lo más alegre. ¡Esto es una sangría! ¡La carne come carne! ¿Te refieres a los líos en los que me has metido tú? ¡Gracias! ¿De quién crees que sacó la idea? No sé qué están diciendo.
La verdad es que no me he enterado de lo que están diciendo. Vale, lo tenemos todo a tope excepto las bombas. Necesito flechas nuevas. No me deja coger flechas nuevas. ¿Por qué? Necesito flechas nuevas. ¿O no? Yo os libero a todos. ¡Corred en libertad! ¡Divertíos con vuestros captores! Vámonos, cerca. Hola. Muchos se unen a nuestro circo, pero apenas duran. Muerte a espada. Oh. O a colmillo. ¡Sangra! ¡Sangra! Hasta luego. Ah, claro, puedo hacer eso. Necesito gente. Vas a morir en este desierto olvidado. ¿Qué necesitabas? ¡Tanta carne quemándose! ¡Alejado! ¡Que corra! ¡Me has admirado con su sangre! ¡No, él solo! ¡Valor, muchachos! ¡Sangre! ¡Idiota! ¡Soy demasiado listo para caer en eso! ¡No! Necesito curar a mi compañero. Pienso hacerme una capa con la piel. Y Ushak el Circán se ha muerto. Y ahora por Soya. Esto ha sido facilito. Le dije a ese apestoso señor que los hijos del crepúsculo estarían a su servicio tan leales como siempre. ¿Qué tal? Cerca, espera. ¡Cerca! ¡Ha vuelto! Buen ballestazo. ¡Cerca el inmortal! ¡Cerca el insufrible! ¡Cerca el destructor! Pero si alguno de los aquí presentes desea obtener mi favor, Cerca el Piadoso solo pedirá una cosa. ¡Coged a ese montón de estiércol y lanzadlo a los gusanos! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Creéis que va a protegeros? ¡Moriréis! ¡Moriréis todos! ¡Hala! Así se lidera a los mercenarios, hermanito. ¡Salir! ¿Si nosotros no hubiésemos estado? Esto es para lo que se avecina. ¿Creéis que hubiésemos podido lograr lo que hemos logrado sin cerca? Sangre a cambio de oro. Y con esto, festival de sangre, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos de esto? El guantelete. Tenemos el objeto del guantelete, 100%. Todas las zonas, 100%. Las bestias al 100%. Cultura orca, 100%. Takra, 100%. Pueblos nibles. Tenemos a Idril, la segunda capitana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Campaña militar por todos los exploradores. Habiendo dado la fortaleza. Y grupo mercenario vencino
conocido como los Hijos del Crepúsculo, que se habrían movilizado en un intento por conquistarlo. Una vez que Shindran fuera arrasada y saqueada, Idril y Varano se reunirían y consolidarían sus fuerzas mercenarias con los gondorianos que consiguieron sobrevivir. Vale, o sea que el plan es conquistarles y así conseguir lo que necesitamos. Recibía órdenes de todos los intendentes, los maestros. Al que consideraba un perro Haradrim. Pues no, está bien. Vale, aún así. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. ¿Qué más vamos a hacer? Abrir la rueda de munición y seleccionar un tipo de munición. Sí, venga. Volvemos con las flechas normales. Tenemos tiempecito. Capturar todos los puestos de avanzada para esta misión. Vale. Ya que nos faltan 10 minutitos, os voy a enseñar cómo se captura un puesto de avanzada. Argisul Parterrocas. Vale, pues vamos a acabar con Azri Agash. ¿Y cómo hacemos eso? Tú mandas. Me iré enseguida. Pues mirad, primero. ¿Tengo alguna...? Oh, estoy muy cerquita de ganar una nueva habilidad. Quiero ese descuento. Lo quiero mucho. Quiero este descuento tremendo. Pero como no tengo puntos... Esta la tengo desbloqueada ya. Vulnerable al sigilo, miedo a los ghouls y vulnerable a los ataques a distancia dañado por el fuego. Ya tengo una munición perfecta para este tío. Pues vamos a buscarle. Ese sería un buen motivo para no volver. Me parece curioso que haya sacado una ballesta. ¿Sabéis? ¿Sabéis las pocas veces que se han mostrado ballestas en... a caer. Uf. Vale, esto me ayuda. Me ayuda aunque sea un poquitín. Voy a curar aunque sea un poquitín. Y vamos a continuar con esa conquista de fortaleza. Aunque sea un poquitín. Inflamable, no me gusta nada, nada este tío. Esto es una fortaleza en un oasis. Esto me viene a requete bien. Esto es nuevo equipo. Mata señores. A ver qué hace esta. La potencia es limitada y se limita durante 10 de, tras matar a un capitán. Oh. Nada. Mucho más espacio dentro que nunca, Aragorn. ¿Habéis oído el ruido?
Vamos a hacer esta. Vamos a librarnos de los tíos de aquí. Azri Agash. Están atacando todos nuestros puestos. Pronto vendrán a por el nuestro. Ah, se llama Skak. Aquí hay tres personas. Uno que es vulnerable al sigilo. Otro que es pasto de bestias. Otro que tiene miedo a los Karagors. Y este que le confunden las moscas. Volvemos a avanzar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Vamos a coger por aquí. Vamos a subir por aquí. Y el Varanor va a hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? No, no, no tienes prisa, Varanor. Tú no tienes prisa. No tengas prisa. Si no, no hay ninguna señal de muerte cercana. ¿Qué tal? ¡Puerto! Hey. He oído hablar de ti y estoy preparado. No sé a qué te enfrentaste en los otros puestos, pero no podrás hacerte con este. ¡Vamos a por él! Vamos a conseguir algo de energía. Vámonos por aquí. Buen golpe, ¿eh? Muy buen golpe. ¡Qué buen tiro, eh! Vale, estos van a ser un problema. Me he quedado sin curaciones. Si muero ahora, se acabó. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos al vulnerable al sigilo. Tenemos al que tiene miedo a las moscas, Morgai. No me está viendo por ahora. Son cuatro, o sea, no voy a poder con ellos. Voy a llamar aquí a mi gente. Muy bien, estoy aquí. Porque si no, no vamos a morir nunca. Bueno, si no, no van a morir nunca. Ahora sí que pareces todo un soldado. ¿Compartir algo con los demás?
Ya, pero el momento en el que me pillen, me van a matar todos. Mofu el temible ha caído. Vale, espero no morirme ahora. Vengativo. No me, espero que no me haya hecho daño nada de lo que acaba de pasar ahí. Buena, Tarth. No, Tarth ha muerto. Buena, quien sea que haya. Y este está súper vengativo. He vuelto. Este es inmune a ejecuciones, ¿eh? Y un punto de habilidad más. Vamos a conquistar este punto. Una fortaleza más desbloqueada. Esta zona ya no es segura para los orcos. Perfecto. Ah, mira, esto es nuevo. ¿Qué es esto? Ah, una nueva mejora. La caída de los Númenoreanos, sus... Esto lo contaremos en el siguiente. Oiremos el audio en el siguiente, no os preocupéis. Confiar en él. Después de todo, me ha permitido saltar precipicios. Dicho así... ¡Le había echado el ojo! ¡Prepárate para morir! Y por lo visto... al sigilo también. Bueno, después de todo esto... vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.